ahí. Es más, me suelen hablar porque me dicen, pero tú no nos cuentas cuando vas a hacer una entrevista, no nos dices nada. Nosotros queremos verte. Esta fue de imprevisto, en esta y excusa, esta fue de imprevisto. Sí. Bien, retomemos entonces, nos comentabas, bueno, la falta de implementos acá, falta de lugares en realidad en donde poder realizar un entrenamiento digno, ¿no? Un entrenamiento digno o todo lo que requiere un atleta. Porque por ahí las personas no lo saben, pero un atleta necesita un equipo amplio, ¿no? Nutricionistas, entrenadores, fisioterapistas, es todo un equipo el que hay que armar para llegar a ser de élite, ¿no? Tú que lo tienes más de cerca, Yuli, coméntanos acerca de este proceso. Sí, la verdad es que, como te decía, en Santo Domingo no hay una pista de atletismo adecuada para poder entrenar. Es más, en la entrevista que tuve en Alemania me preguntaron exactamente lo mismo, que qué es lo que hay allá y qué es lo que no hay acá. Y viceversa. Yo les decía que yo en Alemania, primero hay varias pistas, un montón de pistas de atletismo en donde se puede entrenar. Hay los implementos necesarios. Hay de todo, es que hay de todo. Todo lo que un deportista necesita lo puedes encontrar en la pista. En cada pista tiene lo suyo. Y cuando yo hago controles de velocidad, no necesitas que mi entrenador esté tocando el tiempo, sino que hay unos aparatos que tú corres y ya te miden todo. Hay aparatos que te miden cuánto pisas, cómo es tu pisada, todo lo que haces, qué es lo que te falta. Hay cajones de todo tipo para hacer saltos, multisaltos, para hacer lo que quieras. Y esas cosas no hay en Ecuador. Hay vallas de todo tipo, de toda altura, pequeña, mediana, grande, de todo. Es que hay todo, pero esas cosas no se ven allá. Hay muchas, muchas, muchas cosas de las que hay aquí y no se ve allá. Y yo digo, ¿cómo no van a tener resultados si lo tienen todo? ¿Cómo no van a ser potencias mundiales los otros países si lo tienen todo? Lo que nosotros sí tenemos mucho es mucha gente, muchos deportistas, muchos jóvenes con ganas de salir adelante. Hay mucha gente en Ecuador talentosa y sobre todo en Santo Domingo. Es algo increíble cómo hay deportistas, cómo hay chicos talentosos en Santo Domingo y no lo saben aprovechar. Lastimosamente es así. El tiempo que yo llevo en el deporte se han retirado más de 15 deportistas en Santo Domingo, que pudieron haber sido campeones olímpicos, campeones mundiales, campeones nacionales y de todo. Pero lastimosamente nos falta mucho para poder avanzar. Tú lo has dicho, nos falta mucho. Te voy a leer unos tres comentarios que tengo acá para no dejar de lado. Estamos, bueno, Ronnie te dice, mi Yuli querida, qué gusto verte, un abrazo. Siempre has sido una guerrera. Daniel Quiñones, mi Yuli, cuánta elegancia. Solana Cabrera dice, Juliana, lucha por tus sueños, confía en Dios, que nosotros somos un instrumento y te va a ir muy bien. Bueno, es lindo que la gente se exprese, ¿no? Que te acompañen en este camino. Y bueno, tú comentabas algo que es real y también lo que yo resalto mucho en las personas, en los deportistas ecuatorianos, tú decías las ganas de salir adelante y esa manera de rebuscársela a veces por no dejar morir ese sueño, ¿no? Ese sueño que ustedes tienen de poder llegar a algo y mucho mejor cuando lo logran y saben todo lo que han tenido que pasar para que ese sueño se haga realidad. Así es, así es. Yo creo que cuando logramos lo que queremos, se celebra, se goza y se vive mejor ese momento de satisfacción, ese momento de gloria. Creo que se multiplica por tres y llena más de satisfacción y de ganas de seguir, y de ganas de seguir adelante. Juliana, si yo te diría, ¿no? Si tuvieras tú la oportunidad de volver a Ecuador, ¿tomarías el riesgo de volver a seguir en el deporte acá o es un riesgo que ya no lo tomas? La verdad es que yo ahora mismo no quiero volver a Ecuador. No, en mis planes no está volver a Ecuador. En mis planes está continuar en Europa. En mis planes está. En Ecuador no hay competencias. ¿Yo qué voy a hacer a Ecuador? ¿A Claro. volverme a estancar? No. Para eso no vuelvo. Para eso me quedo acá. Para volver a retroceder, no. Desde luego eso no quiero. Yo quiero continuar aquí. Quiero seguir entrenando aquí. Seguir teniendo buenos resultados como los he tenido hasta ahora. El avance que yo he tenido en estos 3 últimos años
Creo que han sido excelentes, no buenos, sino excelentes. Se ha notado el avance cada año, he mejorado mis marcas cada año, he ido avanzando poco a poco y no quiero volver a retroceder. No, en mis planes ahora mismo no están volver a Ecuador. De visita, sí, claro, De pero visita sí, seguir porque entrenando, no. tenemos un bolón pendiente. María Así Clara, es, y, no, y si es por un bolón, por un bolón mejor, ¿eh? Porque vuelas ahora ayer mismo. estaba hablando con mi mamá y le decía, cómo extraño comer verde, un majadito, un boloncito, así que por Totalmente. eso, de cabeza. Muy bien, muy. Bueno, tenemos un comentario de María Clara Albornoz. Dice, su corazón conquista lo que quiera. Ella es una guerrera porque sabe perfectamente su propósito. Muchísimas gracias, María Clara. Dice, sí, Te dime. comento un poquito sobre María Clara. Ella ha fundado, ha hecho una fundación deportiva, la primera fundación de Ecuador, y pues ha estado pendiente de nosotras y esperemos que todo salga bien y que avance y que nos acompañe en este recorrido en el deporte. Qué lindo, María Clara. Ojalá en algún momento tenga la oportunidad de poder conocerte y conversar un poco. Yo también soy amante del deporte. Inicié hace poquito igual en esto de cubrir y de seguirles el paso a ustedes que tanta alegría nos dan. Pero bueno, ojalá podamos conversar en algún momento de la vida. Bueno, tú decías algo que es totalmente cierto. Si yo le digo a cualquiera que está afuera y que le va bien, si quiere regresar, la respuesta va a ser no, porque Ecuador no tiene potencia en deporte. En realidad que no, esperemos que el proyecto que hay ahora en el deporte sea fructífero y más que todo de ver resultados, ¿no? Porque el deporte no es de palabras, sino de resultados. Y hasta que no veamos algo, es medio imposible. Pero cuéntanos ahora acerca de tu preparación para los Juegos Olímpicos. Bueno, yo estuve preparándome este tiempo para llegar en salto de longitud, que esta es mi prueba oficial, como les decía. Me quedé muy cerca, mejoré mis marcas, rompí como 4 o 5 veces mi récord, mi propio récord nacional. En el atletismo pues se puede entrar por puntos o por marcas y yo no tuve las competencias necesarias con el tiempo necesario para poder entrar por puntos a los Juegos Olímpicos. Incluso aquí en los Juegos Olímpicos hay saltadoras que no tienen o no han llegado al nivel de marca que yo tengo, sino que han clasificado por puntos porque han sido campeonas nacionales en sus eventos, porque han sido medallistas sudamericanas, porque han sido campeonas centroamericanas o ese tipo de eventos que te dan mucho puntaje, yo no he tenido esa oportunidad de competencias y por eso, por esa parte no pude entrar a Juegos Olímpicos y la otra parte porque no alcancé a llegar a tener la marca. Yo tuve dos rupturas musculares antes de poder tener mis competencias este año y fue un poco complicado llegar en el salto de longitud, es una prueba muy técnica y un poco agresiva. Entonces, eso hacía que mi lesión no se curara quizás al 100% y volver a competir y volver a lesionarme, y en cada competencia era así. Mi preparación un poco complicada en el relevo, llegamos improvisando en el mundial y bueno, jamás pensé que íbamos a poder llegar a Juegos Olímpicos en el relevo 4% porque no habíamos entrenado, no habíamos practicado la prueba pero lo logramos. Entonces, todo este tiempo nos hemos estado, bueno, yo me he estado enfocando y mis compañeras también individualmente, nos hemos estado enfocando en la velocidad y en el relevo y trabajando para ello. Llevo 3 meses entrenando en Alemania. Eso sí, les recalco que yo estaba entrenando en Alemania con la ayuda de mi entrenador, yo me he estado quedando en su casa. A mí nadie me ha pagado la estadía ya, porque muchas veces, muchas personas piensan que porque uno está afuera, y yo Totalmente. digo, no, es que estoy en Alemania entrenando. Y piensan, ah, la federación está pagando, o el ministerio, o el comité olímpico. No, a mí nadie me ha pagado nada. Yo estoy ahí por la ayuda de mi entrenador y la ayuda de las personas que me han colaborado con la rifa, con las donaciones y todo eso. Gracias a eso yo he estado aquí. Totalmente. Quiero leerte el último comentario que nos puso María Clara porque no lo quiero dejar de lado. Dice, Juliana sabe a dónde quiere llegar, las cosas van a cambiar. Ecuador por ahora no es un país deportivo, pero Juliana es una referente deportiva para las nuevas generaciones y ella cumplirá junto a la Fundación Sportica una cultura deportiva en el Ecuador.
¿Cómo tomas Muchas la gracias. responsabilidad de ser una referente en el deporte, ¿no? Y alguien que muchas personas ya aspiran poder seguir ese camino que tú vas llevando hasta el momento. La verdad es que me lo tomo muy bien porque yo el deporte me lo tomo muy en serio, muy en serio. Me considero una deportista perseverante, una deportista disciplinada en mi deporte. Siempre quiero más y más y más y llegar más y tener mejores resultados y siempre estoy luchando por ello. Así que siempre, siempre estaré dando lo mejor y haciendo las cosas de mejor manera para ser una excelente referente. Juliana, nos comentabas, bueno, el tema de autofinanciamiento para, bueno, los Juegos Olímpicos y para las diferentes competencias en las que tú te enfrentas. ¿Cómo manejas la autogestión? También por si acaso nosotros en algún momento podamos ayudarte a difundir o desde cualquier punto de vista que nosotros seamos útiles para poder impulsar tu carrera, queremos saber el datito al menos. La verdad es que no entendí la pregunta. Nos comentabas acerca de cómo te financias tú en el exterior. Me decías Ah, de rifas, de personas que quieran sí. colaborar. Entonces, para tener el dato como medio de poder difundirlo y poder ayudarte a impulsar desde nuestro punto, ¿no? Ok, ahora sí. A ver, yo lo he hecho por medio de las rifas, como les decía, hicimos dos rifas con un grupo de ecuatorianos en España. Ellos fueron los que prácticamente organizaron todo esto. Yo inicié con una campaña de recaudación y hubieron personas que hicieron sus donativos, hubieron personas que estuvieron pendientes, que me colaboraron y gracias a eso yo pude hacer mi preparación en Alemania, pude hacer una base de entrenamiento también en Formia, Italia, y gracias a eso pude comprar algunas implementaciones que necesitaba para poder entrenar en España, Guadalajara, que es donde yo vivo. Ahora mismo estoy en el proyecto de alto rendimiento. Yo espero sinceramente que me ayuden más adelante para las próximas competencias. El próximo año hay dos campeonatos mundiales y espero que ellos me apoyen con mi estadía en Alemania, porque mi entrenador vive en Alemania. Yo espero que me apoyen con las bases de entrenamientos que necesito y con las competencias que necesito ahí, que necesito ir a participar. Por ahora estoy tranquila, por ahora estoy tranquila, estoy esperando que mi entrenador, juntamente con mi entrenador, hagamos la planificación de todas las competencias y todo lo que necesitamos para el próximo año. Perfecto, entonces nosotros quedamos pendientes a los datos en el caso de que, como te decía, podamos ayudar de una u otra manera a difundir para, bueno, que tú puedas seguir participando. Ya lo he dicho siempre que ustedes participan y salen, le dan una alegría tremenda al Ecuador, más que todo porque cargan con el peso de representar a Ecuador en el exterior, que no es nada fácil. No sé si en este momento, ya vamos casi que a la recta final de esta entrevista, podrías otra vez mostrarnos la vista un poquito de lo que veíamos antes de la entrevista ya en vivo. Estábamos conversando un poquito y nos mostraba la vista que tiene desde donde está hospedada en Tokio. Que sí, Ahí. por supuesto que sí. Ahora mismo les voy a enseñar estas hermosas vistas que estoy teniendo. La verdad es que me encanta, me encanta. Todos los días me levanto por la mañana y me asomo aquí Ahí y lo digo, buenos tenemos. días, Tokio. Estoy acá y estoy acá para ganar. Perfecto. Muchísimas gracias. Así Ahí pueden ustedes observar la vista en Tokio. Lo comentábamos, tenemos 14 horas. Van a ser las 11 de la mañana, más o menos. Le hemos robado una hora a Juliana. Era su tiempito libre que nos ha regalado. Ahí lo estamos viendo entonces. Ustedes pueden observar Tokio en estos momentos. Qué lujo para nosotros también poder desde acá verlo a través de la pantalla en vivo y en directo. Perfecto, Yuli. Muchísimas gracias. Qué genia, qué genia. Gracias por permitirnos verlo. Vamos a llegar ya a la parte final. Y bueno, aparte de agradecerte, todo el mundo está con la expectativa de, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa para para la competencia más allá de ganar o no ganar o de estar en el podio o no estar en el podio? bueno, primero les quiero comentar que el relevo, la posta de relevo, la competencia del relevo es una prueba impredecible. En el relevo nunca se sabe qué puede suceder.
Nunca se sabe quién va a ganar, quién no va a ganar, porque es una prueba muy, muy técnica. Es una prueba muy complicada, pareciera que no. Se ve fácil, corres, entregas el testigo y ya está, no es así. Si la otra competidora se pasa de la línea, estás descalificado el equipo. Si la competidora se pasa de la zona de entrega, se está descalificado. Si la compañera se le cae el testigo, estás descalificado. Claro. Si se te va un poco antes, estás descalificado. O sea, es un evento muy técnico. Aquí no se sabe. Nosotros estamos trabajando duro, estamos entrenando muy bien, estamos trabajando en los cambios, estamos dando lo mejor aquí para poder obtener un buen resultado y esperamos poder llegar a la final, esperamos poder estar en las finales y tener una buena participación. Tener una buena participación. Aquí en el relevo nadie tiene un puesto ganado, aquí nadie tiene un puesto ganado, así que espero hacer una buena participación, tener una buena participación junto al equipo. Estamos muy motivadas, estamos con muchísimas ganas y espero que todo salga muy bien. Y siempre quiero que sepan, Ecuador, que siempre, siempre vamos a salir y salimos dando lo mejor. Nosotros dejamos alma, corazón y vida en la pista para tener un buen resultado y una buena participación. Qué lindo que esto pueda salir de ti, ¿no? En estos momentos, porque uno siempre dice, ellos se esfuerzan, ellos, pero que ustedes lo digan, cómo lo viven, cómo se esfuerzan y lo que sienten en estos momentos, desde ya, yo creo que desde ya estar en Tokio es una gran victoria, más allá de si se entra al podio, o se gana o no se gana, creo que ya participar es una gran experiencia, más para tu carrera, porque esto no es que termine acá en unos Juegos Olímpicos, sino que se sigue, vendrán otros Juegos Olímpicos también. Entonces, creo que es un gran hito desde ese punto de vista. Así es, así es. Esto continúa, esto no acaba aquí y que sepan las personas que nosotros estamos empezando de nuevo con esto del relevo. Apenas llevamos dos competencias en el año. Los demás países han estado compitiendo constantemente, han tenido competencias, han tenido participaciones bastante, pero lastimosamente nosotros solo hemos tenido dos y que sepan las personas que no es tan fácil como lo dicen. Muchas personas, he visto muchos comentarios respecto a mis otros compañeros que a lo mejor les ha ido muy bien y piensan que uno viene a pasear acá y no es así. No saben el dolor que uno siente cuando uno pierde, porque solo uno sabe lo que está viviendo y lo que ha vivido para poder estar aquí y querer dar una alegría al país y tener una buena participación y ver comentarios que te dicen solo has ido a pasear, siempre pierden. No saben todo lo que uno entrena, no saben todo lo que uno sacrifica, sacrifica. Y lastimosamente las cosas se dan así. No siempre se gana, pero cuando uno pierde también gana. Cuando uno pierde también gana. Experiencia, motivación. Pero así se dan las cosas. Totalmente, creo que tocabas un punto antes de partir porque me das un punto muy importante que no se puede dejar pasar por alto y es el tipo de competencia, ¿no? Porque más allá de los entrenamientos es una cosa, pero ya el escenario deportivo y mucho más ya con diferentes equipos competitivos ya te suma otro tipo de presión también y otro tipo de trabajo que ustedes deben de realizar. Entonces, al recién tener dos participaciones de equipos que vienen ya teniendo otro tipo de experiencia en ese tipo, es un punto indiscutiblemente como que ahí importante para los resultados. Sin embargo, ustedes lo vienen haciendo de una manera maravillosa. Así es. Bueno, pues siempre estamos aquí para luchar y dar alegrías al país. Siempre queremos lo mejor. Esperemos que bueno, que la gente sepa y se dé cuenta que nosotros estamos luchando por tener una buena participación y dejar el nombre del país en lo más alto. Juliana, yo te agradezco eternamente. Ecuador te espera con los brazos abiertos. El equipo de Ciudad al Día espera tu regreso. Tenemos una comida pendiente que por supuesto la vamos a cumplir cuando estés por acá en el país. También, ¿por qué no conversar un poquito acerca de después post competencia, ¿no? Sí. Para ver cómo fue la vivencia de ustedes como equipo. Como lo digo, más allá de los resultados que se den, ya es una gran victoria la que ustedes han logrado.
Entonces, te agradezco eternamente por el tiempo, por la predisposición, por ser tan abierta, por decir lo que verdaderamente sientes, porque creo que ese es lo bonito de las redes sociales en estos momentos, que no hay un guión, no hay algo que tú puedas o no puedas decir, simplemente es el espacio para que tú te expreses de la manera que creas conveniente y que los demás quieran escuchar, ¿no? Así es, muchísimas gracias a ustedes por la apertura. Y tranquila, que yo no me olvido de la comida, ¿eh? Cuando yo vaya a Ecuador, te dejaré un mensajito, te voy a decir, ya estoy aquí, ahora sí quiero mi bolón. Yo encantadísima de recibirte en la Puerta de Oro de Manabí con bolón, tonga, ceviche y todo lo que quieras. La campeona merece La todo. salprieta, que no se te olvide la salprieta, eso es muy La salprieta, es importante, verdad. El maní. ¿eh? O el El maní maní, no, no. picado. El maní Sí, quebrajado. por supuesto. A mí todo eso me encanta. Cómo extraño mi comida ecuatoriana. Perfecto, lo tendremos pendiente, entonces estaremos pendientes del mensaje. Juliana, te mandamos toda la fuerza desde acá de Ecuador, las mejores energías. Quédate siempre con lo bueno que te da el país, lo malo se desecha. Ustedes saben lo que han hecho para llegar allá, así que eso es lo más importante y lo más y con lo que te tienes que quedar. Así que te mandamos un beso enorme. Nosotros vamos a cortar ya la transmisión. Gracias a todos los que se han conectado en esta noche acá. Creo que también tienes ya otra agenda con la que cumplir. Así que no te robamos más tiempo. Quedamos igual pendientes, ¿sí? De cualquier situación que se quede allá. Tienes mi número ya para estar en contacto y agradecerte eternamente por el espacio. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un besito. Un abrazo enorme. Chao, chao. Ahí lo Chao, tenemos chao. entonces.